Vale, me siento 100% preparado. ¿Estás listo? Claro, es mi primer festival. Ay, Ramón, ¿primer festival? Primer festival. Ay, pero te va a encantar, porque si te encanta montarte en una tabla de teatro, esto acá la emoción es más vibrante. ¿Estás listo? Listo. Primer paso. Me encanta, mira, mira todas estas banderas y todas esas. Espectacular. ¿A dónde van ustedes? Pues para el festival. Pero no están preparados. No estamos preparados. No. ¿Qué nos hace falta? Las camisas. Perfecto. Esta es la... Sí, perfecto. Bueno. ¿La ponemos, Juan? Vamos a ponérnosla. Entonces ahora sí estamos listos. Ahora sí, ¿no? Bueno, ahora sí está listo. Bien. Empezamos el programa desde aquí. ¿Por qué no? Dale. Claro. Hola a todos nuestros televidentes de la revista Semanal TV. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares cada semana. Hoy nos encontramos en New Jersey celebrando el segundo festival centroamericano organizado por los líderes hondureños en New Jersey. Y recuerden que el programa se transmite en simultáneo por www.larevistasemanal.com. Claro que sí, el programa de hoy está extraordinario, con temas muy interesantes para todos nosotros. A ver, Ale, pero no vamos a hacer al público esperar más. Bueno, la revista Semanal TV empieza ya. Ya. Ale, Ale, mira. ¿Esa no eres tú? Ramón, por favor, esta no soy yo. Ale, es que yo no veo ninguna diferencia entre este rostro y el tuyo. Gracias, Ramoncito, gracias. A ver, Ale, comparte tu secreto de belleza. ¿Cómo mantienes ese cutis así tan lindo? Bueno, está bien. Yo voy todas las semanas a Luzma Spa a hacerme un facial. Ay, ¿pero cómo se hace eso? ¿Quieres ver? Claro. Busca un lápiz y una notita, bueno, para que apunte. Ahí agarro. Bueno, vamos a verlo. Hola, soy Luz Marina Jerez, esteticista licenciada de Medi Spa Salón. Estamos aquí hoy para hacer una demostración de un facial profundo. Ahora estamos preparando la piel, la estamos desmaquillando para después analizar cómo es que realmente la vamos a encontrar y así hacer el procedimiento. Ahora ya la piel está lista para proceder. Vemos que tenemos una piel mixta. Piel mixta es la mentón, nariz, frente y cigomáticos. Las glándulas sebáceas trabajan mucho más. Y encontramos una piel un poco cansada. Está óptima para, después de un facial profundo, hacer una hidratación y una tonificación. El oxono solo se aplica por unos 5 minutitos para proceder a la extracción. Que se concienticen que el facial es importantísimo hacerlo una vez al mes. Cuando encontramos una piel muy sucia, que hay muchísima impureza, hay que hacer los faciales seguidos una vez a la semana, siquiera tres seguidos, y ya cuando obtenemos la piel óptima, que una piel óptima es una piel sin ningún tipo de impureza, entonces ya se recomienda, se le dice siempre al paciente, a la persona, que debe regresar una vez al mes. Que vamos a usarla con mucho cuidado para poder extraer esos sebitos o milia, que en estética se llaman milias. No se preocupe que no le va a quedar ningún tipo de cicatriz. Es un bactericida. Ahora la piel está lista para cauterizar. Y este electrodo, como ustedes sabrán o si no lo saben, el 75% de nuestro cuerpo es agua. Yo no voy a tocar la piel de ella, pero la atracción del agua va a hacer que cauterice. Va a sentir un chisporreíto, ¿okay? Esto va a evitar que le queden cicatrices de lo que yo he hecho hoy. Vamos a usar en ella una mascarilla regenerativa. Vamos a aplicarla desde el cuello, buen canto del seno y cara. Mascarilla riquísima en colágeno y elastina. Ahora sí, la alta frecuencia va directamente a la piel. Este electrodo es bien importante, ¿ves? Va, por donde lo vamos aplicando, la piel va absorbiendo mucho mejor los principios activos del producto que hemos aplicado, en este caso la mascarilla regenerativa. Cuando vemos que ya la piel empieza a trabajar y a absorber la mascarilla, me gusta mucho hacer masaje. Me gusta hacer masaje para estimular mucho más la piel.
quedó completamente absorbida. Vamos a esperar 2 minutitos más y procedemos ya a retirar para ya luego terminar con un drenaje linfático y la crema regenerativa que debe aplicarse en la noche. Nosotros mismos retiramos la mascarilla. Ahora vamos a tonificar. Me gusta mucho tonificar siempre. Eso es un toquecito que, como les decía antes, esto es para balancear el pH de la piel. Ya sabemos que pH es el potencial de hidrógeno que tenemos en nuestra piel. Ahora vamos a aplicar un suero que es regenerativo antes de aplicar la crema regenerativa. Tenemos una línea muy calificada. Este suerito lo aplicamos indirectamente y lo aplicamos manualmente a la vez, haciendo masajitos. Vamos a aplicar la crema regenerativa. Vamos a aplicar la crema y vamos a hacer un drenaje linfático. Nosotros somos, o nuestra piel representa lo que comemos, así que hay que alimentarse muy bien. El sueño es muy importante. Si no dormimos bien, no obtenemos la recuperación celular y por eso es que la piel, el pelo, las uñas, van dándose esa imagen de cansancio. Estos masajitos, estos toquecitos de drenaje linfático reafirma el tejido, sube el colágeno y la elastina, que son los puentes de sostenimiento de nuestro tejido. Al estimularlo, créanme que si esto se hace seguido, la piel se va a tonificar. Un masajito de cuello. Amigos, ya como vieron, terminamos el facial. Ahora solo me queda invitarlos a que me visiten en la 8109 de la Norton Boulevard, donde nuestro salón, Luzma Media Spa Salón, donde estamos esperándolos ansiosos de que nos den la oportunidad de que vengan y conozcan nuestros servicios, que no solamente es un facial profundo, esto es un tratamiento que se ofrece para hombres y mujeres y jóvenes, que se trabaja muchísimo también el problema de acné. Tengo mucho teenager que tiene ese problema. Yo voy a estar encantada de tenerlos aquí. Así que también les hago saber que tenemos tratamientos corporales, masajes reductores, waxing, posoperatorios, hacemos botox, eso ya lo hace el doctor, hacemos Juvederm, así que yo los espero a que me visiten. Luzma Salón Spa los espera con mucho cariño.